Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 1.5, tríada, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esta clase pertenece al módulo 1 dedicado a los principios básicos de la seguridad. En las siguientes diapositivas te muestro los títulos de las 32 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Clip con más de 18.850 visualizaciones a fecha de hoy martes 6 de octubre de 2020 y comenzamos hola qué tal cómo estamos encantado de saludarte Vamos a comenzar la lección de hoy, la última de este primer capítulo de título Principios Básicos de la Seguridad. Es la lección 1.5 con el nombre Triada, Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Confidencialidad de la información. 2. Integridad de la información. 3. Disponibilidad de la información. 4. Objetivos de la CIA y estado seguro de la información. Y por último, 5. Servicios de seguridad: autenticación, control de acceso, no repudio y trazabilidad. ¿Por qué debemos usar la tríada CIA, que como lógicamente se ve ahí no tiene absolutamente nada que ver con la agencia norteamericana? Un objetivo, como sabemos de la seguridad de la información, es proteger a esta frente a las amenazas que pueden explotar sus vulnerabilidades. Como cualquier activo, la información tiene un conjunto de vulnerabilidades, como hemos visto en una lección anterior, que es posible que las amenazas las exploten y por lo tanto esto me provoca un daño, un perjuicio y será un riesgo que habrá que tratar. Bien, pues estas amenazas contra las vulnerabilidades de la información habíamos visto en una lección anterior que eran del tipo naturales, involuntarias, intencionales, activas y pasivas. En cada caso de estas vulnerabilidades, la información podría verse afectada por las siguientes amenazas. La amenaza de interceptación, la amenaza de modificación, la amenaza de interrupción y la amenaza de fabricación. Y aquí es donde aparece la famosa sigla CIA, que en inglés significa pues, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando tenemos un problema de interceptación, estamos hablando de que se ha vulnerado un principio de confidencialidad de la información o bien de su secreto. Cuando tenemos un problema de modificación o fabricación por entes que no son los responsables de la información, Hablamos de que tenemos un problema relacionado con la integridad de la información. Y cuando hablamos de un problema de interrupción, estamos diciendo de que la disponibilidad de la información está pues, alterada o está, ha sido modificada o ha sido atacada. Como veis entonces, tenemos estas características de la CIA en justamente en cada una de las cuatro posibles amenazas a la información la interceptación, la modificación, la interrupción y la fabricación. Vayamos entonces a dar una definición de estos tres principios básicos de la seguridad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que ya veremos en cualquier asignatura de seguridad. Vais a ver que va a aparecer siempre, siempre, no solamente en la parte tecnológica, también, sino también muchísimo en la parte de gestión, como sabemos, el concepto de seguridad de la información que hemos dado en una lección anterior. Y entonces, para ello, nada mejor que ir a la ISO, eh, donde están pues, las normativas, eh, la 27001, la 27002, etcétera, todo lo que está relacionado con la seguridad. Y vamos a ver las definiciones que me da ese organismo internacional de estandarización. Dice la ISO que confidencialidad es la propiedad por la que la información no se pone a disposición o se revela a individuos, entidades o procesos que no sean los autorizados y tengan ese privilegio de conocer el secreto. Sabemos que la información puede ser secreta o no. Si la información es pública, entonces lógicamente no tengo por qué eh, ocupar recursos de mi sistema para eh, dotarle de confidencialidad. Pero por el contrario, si la información debe mantener un tipo de secreto, de ser, debe ser el tipo confidencial, entonces sí que tendré que eh, dar los recursos para que entonces se mantenga ese secreto. Tiene entonces como propósito la confidencialidad asegurar que solo esas personas y nadie más, o bien esos procesos que son los autorizados, puedan acceder a esa información que lógicamente tiene como acabo de decir un carácter de confidencial. En la práctica, cómo se logra la confidencialidad o el secreto de la información, simplemente aplicando técnicas o algoritmos de criptografía. Por ejemplo, como aquí aparece en la diapositiva, cifrando la información o un conjunto de datos con un algoritmo de cifra simétrica, bien sea en bloque. Por ejemplo, algoritmo AES por nombrar uno de los modernos, o bien un flujo algoritmo Salsa 20 también por nombrar uno de los modernos. Lógicamente, la información se puede cifrar bien en el lugar donde la estoy almacenando, es lo que se conoce como un cifrado local o un cifrado convencional. Un documento, un archivo, pues, eh, una zona del disco duro, yo lo quiero cifrar, pues entonces lo cifro de forma local, de forma convencional, como se llama, o también se puede cifrar mediante su transmisión a través de la red. Por ejemplo, el caso típico es una comunicación cifrada en un entorno SSL-TLS de Internet Seguro, ¿verdad? O bien también podemos hablar de confidencialidad intercambiando de forma segura y secreta una clave de sesión. Es decir, ya no estoy cifrando, por así decir, información, un volumen grande de información, sino que será una clave de sesión. Como sabemos, esto pues comienza con eh, la propuesta de Diffie-Hellman de lo que se conoce como criptografía del tipo asimétrica. Y uno de los algoritmos que se usa hoy en día, que está más de moda utilizar hoy en día en el Internet eh, del tipo SSL-TLS, sería, como veis aquí, el CDHE, que significa pues, eh, elliptic curve. Diffie-Hellman efemeral, es decir, intercambio de clave con Diffie-Hellman y curvas elípticas del tipo efímero. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos proteger un secreto, bien sea el secreto de toda la información, un documento, un conjunto de documentos, etcétera, o el secreto de una clave que yo quiero enviar entre, por ejemplo, un, eh, un emisor y un receptor, o bien pues, un cliente y un servidor. Otro concepto básico u otro principio básico de la seguridad de la información es la integridad, la integridad de esa información. Y decimos que integridad, también siguiendo la ISO, es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud del activo información. Por lo tanto, tiene como propósito garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida por entidades no autorizadas, preservando así la exactitud y completitud de la misma como también los métodos utilizados para su procesamiento. Es decir, nadie excepto el usuario o los usuarios que son los responsables de esa información y que tienen ciertos privilegios de generar, modificar, alterar e incluso destruir información, van a poder eh, manejar esos datos y cambiar esos datos eh, que no sean, como digo, las personas que están eh, pues, eh, habilitadas para ello, mediante, lógicamente, un control de acceso y un conjunto de privilegios que deberían tener. En la práctica, ¿cómo logramos esta integridad de la información? Se consigue aplicando... Técnicas de criptografía, por ejemplo, utilizando funciones hashes, aunque las funciones hash también se usan para otros conceptos de informática, pero aquí en criptografía y en seguridad de la información pues, se usa para comprobar la exactitud y completitud. Por ejemplo, un algoritmo actual podría ser el SHA-2, aunque está ya en sus, sus últimas etapas, eh, o si no, pues, en el futuro el algoritmo SHA-3, ¿no? el Ketchak. ¿Cómo uso las funciones hash? Sencillamente, pues tengo un documento o tengo un conjunto de documentos eh, y obtengo la función hash, que es inmensamente rápida y además eh, se puede pues, eh, eh, obtener de una forma muy sencilla, incluso con aplicaciones gratuitas en Internet. Eh, si ese documento alguien lo ha modificado, ha cambiado por así decirlo, un punto por una coma o por ejemplo eh, pues, eh, ha intervenido pues, a algún tipo de malware y ha modificado partes de ese archivo, lógicamente cuando se obtiene el hash, el hash va a ser distinto. Si el hash es distinto, entonces yo ya sé que ese documento no es exacto, no es el mismo e incluso puedo saber que eh, el documento, aunque era el mismo pues se ha modificado, eh, se ha quitado parte, eh, falta una hoja a ese documento es lo que se conoce como completitud. Otra forma de hablar de integridad en criptografía es lo que se conoce como integridad de la persona más bien dicho como autenticidad. Yo quiero saber que el emisor es auténtico, que la persona que dice que está firmando un documento es que tiene ser, que el servidor web al que estoy accediendo es que tiene ser y no pues, un servidor del tipo falso, ¿no? Pues entonces ahí utilizamos otro concepto que serían las firmas digitales. Firmas digitales para comprobar, además de lo anterior, la exactitud y la completitud de la información que se está enviando, pues comprobar que eh, el emisor o el firmante es auténtico. Esto se hace, como digo, a través de criptografía del tipo asimétrica y en algunos entornos a través de lo que se llama una PKI, una infraestructura de clave pública. Aunque en entornos eh, como sabemos hoy día, ya orientados a blockchain, esa tercera parte de confianza eh, puede, pues, eh, puede no, no existir. Pero pues hoy en día, lo que se utiliza en la práctica en la red es, como digo, un entorno de confianza basado en autoridades de certificación que dice que la persona que ha firmado con una clave privada un documento, pues es, eh, también tiene, lógicamente, una clave pública que se inversa a la privada y esa clave pública pues lógicamente viene firmado viene firmado por una autoridad de certificación en el cual confían tanto cliente como servidor es decir confiamos tú y yo con lo cual si tú me envías algo firmado eh, pues yo compruebo que la firma es tuya, utilizando la clave pública tuya, que lógicamente, aunque sea pública, es solamente única, solamente para ti. Eh, y entonces, para saber que efectivamente eh, eres esa persona y no eres un impostor, pues yo tendría que eh, ver si tu clave pública ha sido firmada por una autoridad de certificación. Eh, como yo tengo eh, la clave pública de esa autoridad de certificación, yo puedo deshacer la firma que ha hecho esa autoridad sobre tu clave pública y puedo comprobar que tú eres tú. Quizás un poquito complicado para la gente que no conozca todavía lo que es el concepto de clave pública, pero durante este curso, cuando hablemos de pues, intercambio de clave y hablemos de firma digital, vais a ver que es bastante sencillo este concepto de la criptografía del tipo asimétrica. Así entonces yo obtengo integridad de la información. Y por último, el tercer apartado de estos principios básicos es la disponibilidad en información. Y la ISO nos dice que disponibilidad es la propiedad o característica de los activos, en este caso lo que nos interesa es el activo información, consistente en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos en el momento que lo requieran. Es decir, la información puede estar 24 por 7, el tiempo que yo quiera. Si quiero acceder hoy día a las 11 de la noche o mañana a las 12 del mediodía o bien hoy de madrugada a las cuatro y media, la información tiene que estar disponible. Otra cosa es que si la información tiene cierto grado eh, de, de secreto, cierto grado de confidencialidad, entonces solamente las personas autorizadas son las que van a poder entrar. Si la información, por ejemplo, es una página web en donde solamente son datos públicos eh, y son datos de la empresa que lo puede ver todo el mundo, pues entonces lógicamente puede entrar cualquier, cualquier persona. Lo Importante Es que en cualquier momento que yo quiera acceder a la información, la información tenga que estar disponible para quien corresponda. Tiene entonces la disponibilidad, tiene como propósito asegurar que los usuarios, lógicamente, los usuarios autorizados o bien los procesos o las máquinas autorizadas, da lo mismo, puedan tener acceso a esa información y a los medios asociados a esta cada vez que lo requieran, garantizando que se trata de un dispositivo, perdón, de un de un activo disponible. Es decir, ese activo. En este caso, la información está disponible, por así decirlo, 24 por 7 Y solamente las personas autorizadas van a poder acceder a ese, eh, a ese activo si ese activo es restringido. Si es un activo el tipo totalmente libre, como por eso en la página web, lógicamente pues, eh, todo el mundo podría acceder. Aquí lo que sucede es que en la práctica no se puede garantizar la disponibilidad usando herramientas de criptografía. Hay que utilizar otro tipo de herramientas como gestión de máquinas y gestión de redes que permitan conocer, administrar, minimizar los riesgos que atenten contra el acceso a la información. La información tiene que ser, tiene, se tiene que acceder a esa información. Pues de forma remota, por ejemplo, y entonces debe estar siempre siempre disponible. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando protección de máquinas, utilizando fortificación de redes, controles de acceso, etcétera. Es decir, como veis, ya son cosas quizás orientadas a redes, si nuestra, nuestra información está dentro de una red, dentro de una nube, eh, y entonces la criptografía no tiene absolutamente nada que hacer para garantizar esta disponibilidad. Como veis, son tres aspectos muy, muy importantes. Bastante básicos, además, pero que luego, como digo, tanto en, en, en asignaturas del tipo tecnológicas, como podría ser pues, eh, eh, aquí la criptografía, o como podría ser pues eh, eh, informática forense, eh, pues, eh, pues auditoría de máquinas, etcétera, eh, temas de redes, eh, todas esas asignaturas eh, que son del tipo tecnológicas también van a hablar de esta famosa triada y, como no, también las asignaturas que son del tipo gestión. Pues eh, a, mí, a mí Administración de, de, de activos, eh, gestión eh, de riesgos, análisis de riesgos, eh, sistema de gestión de seguridad de la información, aplicación de las normativas ISO internacionales, etcétera. Todas, todas eh, hacen mención a esta famosa triada, con lo cual es algo que, como digo, nos va a acompañar durante toda esta asignatura y durante toda carrera de cualquier persona dedicada a la seguridad. Vayamos entonces a hacer un resumen muy escueto de los objetivos de esta famosa triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad en tres fases. Tres fases bastante claras, fijaros. Integridad, confidencialidad y disponibilidad sería lo mismo que decir la información correcta para la persona indicada. En el momento adecuado. Es decir, yo puedo, si soy la persona indicada, es decir, soy yo el destinatario de esa información o tengo posibilidad de acceder a ese tipo de información porque tiene cierto grado de confidencialidad, pues entonces eh, yo podré acceder en el momento que yo desee. Y además la información va a ser totalmente correcta, no va a estar modificada eh, y por nadie que no sean las personas o los entes o bien las eh, máquinas o procesos autorizados. Fijaros que son tres palabras muy sencillas o tres frases muy sencillas, la información correcta para la persona o máquina o proceso, ¿vale? Indicada en el momento adecuado. Vayamos entonces a hacer un pequeño ejemplo de un estado de información seguro o inseguro. Vamos a plantearnos un estado en donde cierto activo interesante relacionado con la seguridad de la información, básicamente relacionado con la información, eh, puede presentar estados inseguros o bien estados seguros. Y vamos a plantear cuál sería un posible escenario de inseguridad, es decir, todo lo contrario. Vamos a ver cuáles serían los estados de tipo inseguros para el siguiente ejemplo. Vamos a responder, sí o no, a la siguiente tabla que luego aparecerá a la derecha en un escenario, de información inseguro a estas cuatro preguntas, ¿vale? Lógicamente, las cuatro preguntas podrán tener como respuesta un sí o un no. Entonces, lógicamente, como tengo dos estados, sí o no, y tengo cuatro preguntas, al final lo que tendré, ¿vale? Será pues un total de 16 estados posibles, ¿verdad? Bien, pues entonces, pregunta número uno. ¿Qué tengo? ¿Puedes acceder al expediente de cualquier alumno? Estamos hablando, como dice la diapositiva, expedientes académicos. Quiero ver las notas que yo tengo en mi colegio, en mi universidad, etc. Eh, y entonces vamos a, eh, a responder estas cuatro preguntas en una, en una pues, eh, matriz que saldrá a la derecha dentro de un momento. Pregunta 1. ¿Puedes acceder al expediente de cualquier alumno? Pregunta 2. ¿Es correcta la información de tu expediente y tus notas? pregunta 3 una nota del expediente puede ser modificada por cualquier persona y pregunta 4 dice dispones de cualquier momento o en cualquier momento de tu expediente para su consulta y como veis aquí pues a la derecha tenemos una tabla con por la pregunta p1 p2 p 3 p 4 y lógicamente tenemos estados de sí o no a la pregunta P1 puedo responder sí o no. A la pregunta P2, sí o no. Y lo mismo a la pregunta P3 y P4. Bien, pues si respondemos a la pregunta P1, vais a ver que va a cambiar la figura de la derecha. Entonces, vamos a ver qué significa un estado de inseguridad. La pregunta P1 decía: ¿puedes acceder al expediente de cualquier alumno? Lógicamente, no puedo acceder a cualquier expediente. Yo tenía que acceder solamente a mi único expediente, al mío. Obviamente, al sistema, por ejemplo, una base de datos, yo he entrado con un login o una password o cualquier otro tipo de identificación, un poquitín más robusto que login y password, eh, y entonces yo podría ver solamente mi expediente, pero no podría ver el expediente de otras personas, porque eso es algo secreto. Entonces, en, en un estado de inseguridad, ¿qué respondería? Si os fijáis, respondería a la pregunta P1, que está en color rojo, como sí, 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 todas las opciones sí. Eso sería un estado, lógicamente, inseguro. Vayamos a la pregunta P2. La pregunta P2 dice: ¿Es correcta la información de tu expediente de notas? Y entonces, si estamos en un escenario de inseguridad, ¿voy a responder qué cosa? Voy a responder que no. No, mira, no es correcta la información, porque hoy día he entrado y tenía un 5,8 y pues eh, entro mañana y mañana me encuentro con un 4,6. Es decir, alguien ha modificado la información, ¿vale? Eh, y algo pasa con la información, va cambiando, ¿no? No se mantiene eh, la información de algo que no tenía que variar. Por ejemplo, una asignatura que yo he cursado y aprobado hace dos años, no tiene sentido que hace dos años tuviese un 5,6 y ahora cuando entre, pues dos años después, me aparezca un 4,8. Con lo cual, en un estado o un escenario de inseguridad, pues lo que marcaría en la respuesta P2 sería un no. Es decir, ¿es correcta la información de tu expediente y tus notas? No, no es correcta. Algo pasa, algo extraño. Vayamos también en un escenario de inseguridad a la pregunta P3. ¿Una nota del expediente puede ser modificada por cualquier persona? Lógicamente, ¿qué, qué respondemos en un, es, en un escenario de inseguridad? Sí, cualquier persona puede entrar, cualquier alumno, cualquier persona que entre a ese servidor web, eh, pues no tiene ningún tipo de acceso limitado eh, a, a quien pueda modificar información y puede cambiar tus calificaciones. Con lo cual, en un escenario de inseguridad, la pregunta B3, ¿qué respondería? Sí, cualquier persona puede entrar y modificar la nota a quien se le ocurra. Lógicamente sería una, una situación desastrosa y también un escenario de inseguridad. Y por último, la pregunta B4 dice... Dispones en cualquier momento de tu expediente para su consulta, es decir, tú quieres saber tus notas y de igual que haces ahora dentro de un momento, que dentro de cinco horas, ¿vale? Que hoy día a las cinco y media de la madrugada, siempre si tú entras con tu login y tu password estás bien identificado ante el sistema, tú vas a ser capaz de poder ver tu expediente. Eh, ¿Cómo responderíamos entonces en un, en un escenario de tipo inseguridad? Lógicamente respondería que no. Yo quiero acceder, pues eh, eh, accedo ahora y cuando quiero acceder dentro de cuatro horas ya no está mi expediente. Me dicen que hay un problema, una denegación de servicio, está el servidor caído, etcétera, etcétera. Si os fijáis estas cuatro preguntas, lógicamente tenían un sí o un no, ¿verdad? Pues el sí, podríamos decir que es el 0, y el no que es el 1, con lo cual los estados, lógicamente, van a ser 0, 0, 0, el estado más bajo, y el no, que era un 1, sería 1, 1, 1, el estado más alto. Tengo, lógicamente, pues dos elevado a 4, tengo, como veis, 16 estados posibles. Si os fijáis a la derecha, pues lo que está en color rojo marca casi toda la tabla, pero hay solamente un. Solo estado, un único estado que es aseguro. Y es el que voy a mostrar aquí. Fijaros que el único estado que es aseguro es el que aparece aquí. Que a la respuesta P1 respondo que no. Es decir, nadie puede acceder al expediente de otra persona, solamente al mío. A la pregunta P2 respondo que sí. Mi, la información de mi expediente es completamente correcta. Siempre, siempre, nunca ha cambiado. A la pregunta P3 respondo que no. Es decir. Una nota la puede eh, modificar cualquier pues, eh, persona. No, solamente la puede modificar la persona autorizada, ¿no? La persona que tenga pues, acceso a esa base de datos y la persona que pues, tenga ciertos eh, cierto, pues, eh, privilegios para poder modificar calificaciones. Y por último, eh, pues eh, dispones. Eh, la pre 4. ¿Dispones en cualquier momento de tu expediente para su consulta? Sí, dispongo cuando se me ocurra. Entonces, si fijáis, el único estado posible de esos 16 era el estado que está marcado en color verde. Fijaos entonces que pues eh, aquí sería solamente para cuatro preguntas, ¿vale? Y nada más que respondiendo un sí y un no. Eh, fijaros que esto de aquí se puede extrapolar a muchas más preguntas y además no solamente un signo, con lo cual pues, pueden haber muchos estados, ¿vale? Que son del tipo insatisfactorios o que son del tipo inseguro. Eh, y nuevamente, casi siempre es un único estado el que es un estado del tipo seguro. Al menos en este formato, el único estado seguro es el que se muestra aquí en color verde. Además, además de estos tres principios de la seguridad. La famosa confidencialidad, integridad y disponibilidad. También tenemos unos servicios importantes en información que eh, van a permitir formar lo que más adelante llamaremos eh, los pilares de la seguridad de la información. Estos servicios van a ser cuatro: lo veremos a continuación, el servicio de autenticación, el servicio de control de acceso, el servicio de no repudio y el servicio de trazabilidad. Ahora lo vamos a definir y esos cuatro servicios más los tres principios básicos me van a conformar, vale, una especie de pirámide en donde tendrá siete columnas y estas siete columnas son las que me van a decir que la información es una información de calidad y que además de cumplir con esos principios básicos cumple con otras características que vamos a dar aquí más adelante y que se conocen como servicios. Veamos entonces qué es, lo que es el servicio de autenticación. Es el proceso mediante el cual se verifica la identidad de un usuario un logo y un password, como estamos acostumbrados, ¿no? Existen tres métodos de autenticación. Primero que nada, uno basado en lo que se conoce. Es decir, yo conozco una contraseña, yo conozco una frase de paso, una passphrase, una password, yo conozco un código de entrada, que para poder entrar a tal sitio hay que marcar el 2, 4, 5, 6, 1, y entonces la puerta se abre, etcétera. es algo que lo conoce. Que cualquier persona lo puede memorizar, ¿vale? Y entonces sería. El concepto de una autenticación mediante un paso, lo que yo conozco. Normalmente, esto es lo que se hace en un sistema de autenticación débil, ¿no? Cuando yo entro a un a un sitio, a una base de datos o a un servidor y entro solamente con mi login y mi password. Pero hay más métodos de autenticación, como sabéis, ¿no? Otro basado en lo que se posee. ¿sí? Basado en algo que se posee. Yo tengo una tarjeta de identidad. Yo cuando entro a un laboratorio sé que debo tomar mi tarjeta que además estará personalizada para mí. Yo introduzco la tarjeta y entonces la puerta se abre o una tarjeta inteligente, un smart card. Es decir, yo tengo eh, que hacer una transferencia de tipo bancaria, eh, y entonces eh, además me dicen, pues mira, pues eh, la tarjeta, tal tipo de posición, y tú pones una posición, o bien un dispositivo usb o del tipo token, donde yo introduzco, pues ese dispositivo usb y solamente en esos casos yo puedo entrar ¿no? Eh, y y por último, existe la autenticación basada en algo que se es. Fijaros, algo que se conoce, algo que se posee y algo que se es. Eh, Cómo sería esta, esta pues, eh, autenticación? Sencillamente verificación de voz, verificación de huellas dactilares, eh, verificación de patrones oculares, el fondo del iris, palma de la mano, etcétera. Suaves aquí está esto pues muy, muy orientado a lo que se llama la biometría, ¿no? Pues eh, aspectos del tipo biométricos que tienen los seres humanos y que pueden de alguna forma eh, pues eh, diferenciar unos a otros, ¿no? Pues eh, las huellas que tenemos en la palma son todas distintas, las huellas dactilares. También supuestamente son todas distintas. El fondo del iris, supuestamente son todas distintas. La verificación de voz, aunque aquí es un poquitín más complicado, porque sabéis que hay gente que imita casi de forma perfecta a otra persona y sería quizás difícil poder llegar a una determinación si es la persona o no. Claro, porque puedo ser yo mismo, pero ahora cuando estoy hablando estoy acatarrado. Y si estoy acatarrado, entonces tengo una voz un poquitín más ronca. ¿no? entonces Pero son, como veis, tres tipos de autenticación. Es lo que se llama autenticación por un factor, por dos factores o por tres factores, ¿no? Hoy en día es algo bastante común, bastante habitual, que en cualquier operación que se haga, pues, eh, en, por ejemplo, operaciones bancarias, eh, pues eh, aparezca pues, eh, tres, tres tipos de, 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 de modific o dos tipos de modificaciones, de, de comprobaciones de que tú eres la persona. Sencillamente, pues tienes que introducir una, una clave que solamente tú conoces, algo que tú conoces, ¿vale? Y luego, pues eh, algo que tú posees. Tú posees el teléfono móvil, Lógicamente el teléfono móvil, solamente tú lo puedes desbloquear, ¿vale? Y entonces pues te llega pues, un SMS diciendo para poder seguir con la operación, debes introducir tal tipo de código que te envío. 74B5F896. Bien, pues eh, como veis, estos son distintos servicios que permiten autenticar y permiten de alguna forma proteger. Proteger no solamente la información, sino que proteger el sistema. La persona que está entrando es la persona que dice ser porque como digo, tiene algo que esa persona conoce, tiene algo que esa persona posee y tiene algo que esa persona es. Bien. Otro tipo de servicio sería el control de acceso, muy relacionado con el anterior, ¿no? Es un medio para garantizar que el acceso a los activos está autorizado y restringido en función de los requisitos de seguridad que marca la empresa. Por ejemplo, para poner solamente uno de ellos, luego en la bibliografía os entrego distintos ejemplos de distintas formas de, de servicios de control de acceso. Un ejemplo bastante antiguo y bastante conocido es el LDAP, en donde se es un servidor o varios servidores distribuidos que mantienen una base de datos con información sobre los usuarios. La información incluye el mapeo, entre el nombre de usuario y otros atributos datos, por ejemplo, nombre de usuario y contraseña. Eh, para, lógicamente, controlar los derechos de acceso. Es decir, yo puedo entrar eh, a mi servidor web o puedo entrar a mi cliente de correo solamente yo. Mi login lo pueden conocer muchas personas, pero mi password solamente la debería conocer yo. Mi password o mi password como lo queráis, ¿no? Eh, hay muchos otros sistemas de autenticación. Luego os lo voy a mostrar eh, en, la, en la bibliografía. Aquí no entraremos porque esto, aunque tiene aunque está relacionado con la seguridad, correspondería pues a, a otra asignatura de no a, a criptografía, aunque algunos de ellos hagan algunos algunos usos de la criptografía y aquí como veis tenéis el CHAP, el PAP, el EAP, el TACAX, el RADIUS, el Kerberos, en fin, hay distintos eh, modos de autenticación ante un sistema, ante una red, ante un ordenador, etcétera. Tenemos entonces un segundo, ¿vale? un segundo servicio que era el de, eh, el de control de acceso. El tercer servicio es el de no repudio. El de no repudio es muy interesante porque lo que permite es eh, probar que la ocurrencia de un evento o una acción se ha comprado algo a través de internet, por ejemplo, reivindicada por las entidades, es decir, por el origen, el cliente, por el servidor, eh, pues eh, el, eh, la empresa que está vendiendo algo a fin de resolver las posibles eh, controversias eh, que haya dado esa ocurrencia o no ocurrencia de un evento. Es decir, se ha comprado algo en Internet y ese algo no ha venido. O se ha comprado algo en Internet y luego lo que, lo que ha llegado a casa es algo distinto. Es decir, tiene que haber alguna trazabilidad, que será la, la última y cuarto servicio, que permita seguir eso. Pero además de, esta, de esa trazabilidad va a haber algo muy interesante que se llama el no repudio. Es decir, que ni, ni el emisor ni el receptor... Van a poder desdecirse, decir mira, yo no, yo no he pedido esto, yo no te he enviado esto. Es lo que veremos a continuación que se llama no repudio de origen y no repudio de destino. ¿Qué sería el no repudio de origen? Por ejemplo, pues un cliente alto servidor. El emisor no puede negar, yo como emisor, como cliente que estoy comprando algo en unos grandes eh, eh, almacenes eh, que lógicamente dependen a de través de internet, yo no puedo negar, ¿vale?, que he enviado ese mensaje porque es destinatario, es decir, ese, esa, esa, esa empresa o ese pues, centro comercial eh, tiene eh, una prueba de que yo lo envié, de que yo he pedido 25 botellas de vino, ¿vale? También está el no repudio de destino, en este caso el receptor no puede negar que recibió el mensaje, porque yo lo envié el mensaje pidiendo las 25 botellas de vino y no puedo decir no me ha llegado nada, Sí, habrá una trazabilidad que veremos a continuación. ¿Por qué? Porque yo como emisor tendré una prueba, tendré una prueba diciendo sí tal día a tal fecha a tal hora a través de tal navegador etcétera etcétera yo hice un pedido de este tipo de, de, de bien que quiero pues comprar como digo esas 25 botellas de vino entonces como veis hay, hay el concepto de no repudio de origen y no repudio de destino esto va muy relacionado con el concepto de, pues, de, de comercio online de e-commerce eh, también muy relacionado con la criptografía el tipo asimétrica en donde hay pues hay un cliente y un servidor eh, toda la transacción se hace mediante pues un, eh, un sistema del tipo seguro como es el de y todo debe estar pues como veis eh, pues guardado en algún sitio para que se pueda eh, aplicar este servicio de no repudio la palabra es un poquitín un poquitín pues, fea no repudiar pero en el fondo es eh, en que yo no me desdigo de algo que supuestamente he hecho y por qué no puedo decir que no lo he hecho porque el contrario por así decirlo tiene pruebas de ello no bien y por último, el cuarto servicio es el servicio de trazabilidad, también muy relacionado con el anterior. La trazabilidad es la creación, incorporación y conservación de la información sobre el movimiento y uso de documentos en general de activos. Es decir, si se ha hecho algún tipo de operaciones sobre mi máquina, sobre mi servidor, etcétera, pues en algún lugar tiene que estar eso indicado, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, etcétera. En el fondo, lo que yo deseo hacer es que en todo momento yo sé quién, cuándo, cómo y a qué se ha tenido acceso mediante, como sabéis, un conjunto de logs, un conjunto de datos que va indicando lo que se está haciendo eh, pues, eh, en, en, en esa máquina. ¿no? Es la capacidad de hacer un seguimiento. Ya veremos más adelante, en esta misma diapositiva, que será muy importante en, pues, en asignaturas o pues, en la parte de pues, informática forense. ¿no? En la especialidad de informática forense será muy importante, o por ejemplo de auditoría de máquina, será muy importante saber qué ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha pasado, a qué han tenido acceso. Eh, si han vulnerado algo muy importante, vale, si han entrado, pues eh, a, a donde están las, las carpetas o los directorios donde están pues, algunas contraseñas, etcétera, etcétera. Será, como digo, muy importante en temas de informática forense, auditoría de máquina, etcétera. Esto, estos son los cuatro servicios de la seguridad. Si entonces unimos estos cuatro servicios de la seguridad, que como veis, está siempre protegiendo la información o protegiendo activos, donde se guarda la información que es lo que a mí me interesa, ¿no? Lógicamente también hay activos en la empresa que podría ser las infraestructuras, los muebles, el edificio, las camionetas, camiones o coches que tengan, ¿no? Eh, incluso las personas. Pero aquí yo quiero proteger eh, el entorno donde está la información. La información en sí que para el FII, etcétera y luego el entorno es decir el entorno donde yo sé que guardo información que tiene cierta importancia para mi empresa pues entonces yo quiero guardarlo de una forma segura y por eso aparecen estos cuatro servicios bien pues unimos estos cuatro servicios con los tres principios básicos de la seguridad vamos a armar lo que se llaman los siete pilares de la seguridad fijaros tenemos la información o bien los elementos que guardan almacenan crean transmiten Etcétera, e incluso pueden incluso hasta eliminar, ¿no? Pues una máquina que rompe información, que rompe, pues, eh, que formatea o una aplicación que formatea discos duros, como queráis. La información se crea, eh, se transmite, se almacena, e incluso hasta se destruye eh, y luego también se procesa. Pues entonces, esa información que es la parte más importante, como hemos dicho, de nuestros activos. Tendrá que tener estos tres principios básicos que ya lo hemos definido, ¿no? la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. A estos tres principios básicos le voy a añadir esos cuatro servicios que, como sabéis, permiten proteger el entorno donde está la información. ¿no? Eh, es el servicio de autenticación, el servicio de control de acceso, ambos están bastante relacionados como hemos visto y luego el servicio de no repudio con el servicio de trazabilidad también ambos están muy relacionados al final estos tres estas siete estos siete pilares lo que hacen o estas siete columnas lo que hacen es formar vale pues eh, el pilar de la seguridad de la información que como veis ahí pues eh, es lo que estamos nosotros eh, intentando lograr con estas medidas de seguridad para proteger ese activo llamado información como veis, es bastante sencillo, es bastante lógico, pero es bueno tener pues estas ideas, porque estas palabras luego nos van a seguir. Si tenéis una, eh, pues estáis siguiendo alguna carrera, un máster, una maestría en temas de seguridad, o estáis trabajando en la empresa en temas de seguridad, estas palabras os van a aparecer siempre, 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 siempre. Confidencialidad, integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues si queremos eh, tener pues una, una pequeña idea de lo que es la triadacía. El, podéis ver esta piedra formativa TOT número 5. Son unos cuatro o cinco minutos, eh, bastante animados y bastante bastante graciosos, que te muestran con, con figuras cómo pues, eh, podemos entender la triadacía. Lógicamente, los documentos o los textos son muy parecidos a los que yo aquí he puesto en esta lección, porque el guion de esa píldora eh, me pertenece. Pero tenéis aquí también pues, una, una forma de profundizar en este, este apartado de lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vayamos entonces a las conclusiones para ir terminando esta lección 1.5. Primero que nada, la seguridad de la información descansa en tres principios básicos. Lo hemos repetido y lo repetiremos hasta el cansancio: ¿no? la famosa confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Siempre, siempre hablamos de la información. Confidencialidad de la información, integridad de la información, disponibilidad de la información. Una definición más concisa, que esto es interesante que nos quede grabado, sería la información correcta, integridad, para la persona o ente indicado, máquina, proceso, como queráis. Aquí tenemos confiabilidad en el momento adecuado, cuando yo quiera. ¿Mm? disponibilidad. Si cumplimos, si cumplimos estos tres principios básicos, decimos que la información tiene cierta calidad, la información es buena ¿vale? y entonces nosotros somos gente o empresa, organismos de fiar. Pero además de eso hay que darle, pues como hemos visto, pues, eh, algunas eh, cosas añadidas que son esos famosos servicios. Hay un conjunto de servicios que fortalecen ese activo fortalecen no solamente en forma directa a la información, sino que fortalecen al entorno, a la red, a las máquinas donde esa información se guarda, se almacena, se transmite, se destruye, etc. Y que son la autenticación y el control de acceso, dos cosas muy relacionadas, y el no repudio y trazabilidad, también dos cosas muy relacionadas. Estos tres principios, como acabamos de decir, junto a estos cuatro servicios, van a conformar los siete pilares en los que se fundamenta la seguridad de la información. Como veis, es una lección bastante bastante sencilla, muy genérica, pero que es interesante que pues, en un capítulo 1, eh, que es este capítulo 1 de los 10 que tiene pues, esta, este, este curso de class for keep aparezca esto de una forma reflejada con definiciones que no son las mías, son definiciones de la ISO a nivel internacional. Bien, pues para ir terminando, sencillamente antes de mostrarte la bibliografía y verla con página web, decir que como siempre esto es un proyecto sin ánimo de lujo, sin ánimo de lucro, no de lujo, perdón. Eh, si has aprendido algo, si crees que esto te ha podido reforzar algún conocimiento que ya tenías, pues sencillamente, pues ponle un me gusta al vídeo. Eh, y si deseas, pues expresar alguna buena opinión. Tienes alguna duda o consulta, aunque como veis esto es bastante básico, eh, pues por favor hazla en YouTube. Todos los comentarios nuevamente los contesto en cosa de 24 horas, pero me imagino que aquí comentarios o dudas van a ser bastante pocos porque, como hemos visto, es algo bastante sencillo y bastante lógico estos conceptos de la CIA. Vamos entonces a ver la lectura recomendada que os voy a dejar eh, como ejercicio, como tarea. Eh, primero lo muestro aquí eh, uno a uno y luego lo vamos a ver en, eh, en la URL eh, en Internet. Primero que nada, pues eh, hay dos, eh, dos accesos a Wikipedia, precisamente para tener una primera noción genérica de lo que serían los protocolos de autenticación y el protocolo ligero de acceso a directorios, el famoso LDAP, eh, y tenéis dos, eh, dos enlaces a Wikipedia para tener una primera aproximación a estos conceptos de autenticación ¿vale? eh, y control de acceso, que es, como hemos visto, eh, parte de los servicios que eh, fortalecen la seguridad de la información. Aquí tenemos ya pues, un documento, una, un documento de clases, unas diapositivas de mi compañero, amigo y colega José María Sierra, de Osea Carlos III de Madrid. Eh, pues, eh, eh, y tenemos pues, eh, como título protocolos de autenticación en redes. Ya lo voy a mostrar dentro de un momento del año 2015. Esa información lógicamente abierta. Veremos luego algunas definiciones sobre autenticación, control de acceso, no repudio y trazabilidad. A veces tenemos problemas en, en temas de seguridad eh, ver cuál es la definición. Mm, sabemos que no es recomendable ir a la RAE, porque la RAE algunas cosas las define bien, otras cosas no las define bien eh, y algunas ni siquiera las define. Entonces, pues eh, aquí hay un documento en español, un glosario bastante bueno del Centro Criptológico Nacional de España, y hay un conjunto de definiciones interesantes y nos pueden servir más de algún caso cuando tengamos alguna duda, pues nos puede ser interesante y ya os lo mostraré más adelante cuando abramos la página web. Y por último, como siempre, ya que hemos hablado de la piedra top número 5, que es la tríada Cella, pues eh, tenéis aquí el documento en PDF, por si alguien quiere leerlo. Pero es básicamente de forma mucho más resumida lo que hemos visto en la clase de hoy. Bien, pues os voy a mostrar pues, eh, el, la, la URL donde está pues eh, estas, eh, estas páginas web de la lectura recomendada. Primero que nada, lo que voy a hacer es que voy a quitar la webcam para no estar pendiente de ella, no me esté molestando. Voy a quitar el PowerPoint y voy a poner el Chrome y a continuación Arranco como ves aquí eh, tenemos eh, el el navegador. Primero que nada, como es autenticación, aquí tenemos eh, Authentication Protocol eh, y habla pues, de los sistemas de autenticación. Habla, como veis, del PAP, del CHAP, del EAP, del TACAX, del RADIUS, el DIAMETER en fin, y de Kerberos. ¿no? Hay un conjunto de sistemas de autenticación eh, y tienes aquí la página más o menos indicada de cómo eh, se va haciendo esos tipos de autenticación. La siguiente, la siguiente pues, eh, URL es protocolo ligero, el LDAP. Aquí tenemos el protocolo, el ligero LDAP. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son las características que se hacen, etcétera? Vale, pues alguna, algunas pequeñas definiciones de cómo se hace el intercambio de datos, pero pues es nada más que una lectura muy introductoria a lo que sería el LDAP. A continuación lo que decía pues el documento de mi compañero y amigo José María Sierra, departamento de informática, un SEAC a los tercero de Madrid, como veis, habla de protocolos de autenticación, habla del Kerberos. Pero sabéis que es una autenticación dentro de una red del tipo del tipo local, es una autenticación mediante criptografía del tipo simétrica, no del tipo asimétrica. Eh, pues eh, es interesante, eh, pero, pero no entraremos en ello porque pues eh, quizás cuando veamos algo de, de firma digital y eso, igual veamos eh, por encima lo que es Kerberos. ¿no? Entonces aquí tenéis unas una diapositivas interesantes de lo que sería eh, esta autenticación de Kerberos versión 4, que es autenticación dentro de un entorno de criptografía tipo simétrica, ¿no? Con un ticket granting, hay un, un, un servidor de claves o un gestor de claves en el cual, pues, eh, tanto pues, eh, el usuario 1 como usuario 2 o usuario 1 y un y, y un activo de la empresa, eh, tienen una clave compartida con este famoso CDC, centro, pues, eh, de, 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 de claves, y entonces, pues, eh, si el usuario 1 quiere hacer uso de, pues, eh, un activo 2, por ejemplo, pues se lo pide a ese famoso KDC, el KDC le entrega un ticket, una especie de ticket, se llama Ticket Granting, como veis aquí, ¿vale? Y entonces, eh, con el Ticket Granting va a ese positivo y me dice, mira, yo voy a usar este dispositivo, que eres tú, sencillamente porque me lo ha dicho el famoso KDC. Y el KDC, eh, pues es el que le permite entrar a ese dispositivo y hacer uso de él, ¿no? Como veis, es una identificación donde hay una tercera parte de confianza, pero fija, que está presente, fija. No es como el tema de la criptografía del tipo simétrica, donde la tercera parte de confianza es una autoridad de certificación, que a veces se consulta o a veces no se consulta. Vale. Ojo que a veces se consulta la autoridad de certificación del tipo PKI a veces se consulta por pues, saber si hay un problema con el certificado lógicamente ese problema debería aparecer como un warning eh, y además se usa aut esa autoridad de certificación por pues, ser que me dice algo se usa siempre cuando yo entro a un servidor del tipo seguro el servidor de tipo seguro me muestra un certificado digital X509 el certificado de, eh, eh, X509 de ese servidor seguro son sus datos públicos firmados con la clave privada de la autoridad de certificación y como mi navegador tiene la clave pública de esa autoridad, entonces yo puedo comprobar que la firma es válida. La firma es válida de esa de esa empresa, con lo cual a ese servidor web que yo estoy entrando, yo sé que es quien dice ser. De acuerdo, o sea, la tercera parte de confianza existe, pero no están eh, no están pues, eh, presente como aparece aquí en un sistema Kerberos, ¿no? Hablamos luego de protocolos seguros, como veis aquí, y luego ya se pues, a distintos tipos de protocolos, IP, PPP, etcétera, y ya pues aparecerá, pues más adelante, como vais a ver aquí, pues aparece ya el CHAP, el PAP y todos estos sistemas de autenticación. Bien, y eh, con respecto al glosario, aquí tenéis la página del glosario, aquí tenéis, como veis, está puesta autenticación, y entonces pues tenéis distintas definiciones de qué es autenticar, qué es autenticación. Nuevamente también hay unas diferencias, hay gente que prefiere decir autentificación y gente que preferimos decir autenticación, pero eh, hay formas distintas de decirlo y aquí como veis hay distintas definiciones. Si vayamos a, a la siguiente definición, un servicio era autenticación, ¿verdad? El segundo servicio era el control de acceso. Vamos aquí a la CI, a la CO, como veis hay muchas, mucha, muchos datos y vamos aquí, pues contraseña, control de acceso obligatorio discrecional, basado en reglas, basado en entidades, en fin, hay muchos controles de acceso. Vamos a control de acceso y como veis aquí tenéis indicado control de acceso. Luego podríamos ir al no repudio, vamos aquí a la N y entonces vamos a buscar pues, la N, L, M, N y vamos a ver pues, el no repudio, estará por aquí. Norma no repudio. Como veis, aquí está no repudio. No repudio, evidencia. ¿Qué significa? Definición de no repudio. Capacidad para corroborar que es cierta la reivindicación de, ocurrió, de que ocurrió un cierto suceso, un hecho o lo que sea. Y por último, trazabilidad. La última de todas, la vemos aquí abajo. Pues por la S, por la T, por aquí. Y vamos a ver trazabilidad aquí. Trazabilidad o también imputabilidad y aquí se habla de trazabilidad propiedad o característica consecuente de actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a esa entidad Sin saber lo que se ha hecho cómo se ha hecho cuándo se ha hecho y dónde se ha hecho y por último la píldora formativa TOT, la tenéis aquí que es la triada c y eh, es un documento muy pequeñito, de un par de páginas nada más, con las definiciones básicas de cada uno de esos eh, principios de la seguridad. Bien, vayamos entonces a recuperar eh, pues, eh, el PowerPoint, recuperamos la webcam y vamos a ir terminando la clase de hoy con la siguiente diapositiva. Vamos entonces a dejar la webcam fuera, me voy a despedir ahora, vamos a poner la música y vamos a hacer la eh, despedida de, de esta clase de hoy. Yo me despido, hasta la próxima clase, hasta la semana que viene, encantado, muchas gracias por estar allí y aguantar esta nueva clase de Class4Crypt, como es bastante sencilla, vamos a poner pues, la música, un poquito más de volumen y vamos a ir terminando la clase de hoy. Tienes eh, además de esta lección, tienes otras 31 lecciones en el canal cast 4 Cuando termine el proyecto la idea es llegar a 75 clases, eh, básicamente más de 100 horas de clases de criptografía aplicada. Eh, y si quieres pues, eh, eh, ir al canal, es eh, sencillamente ir a YouTube, en YouTube preguntar por eh, Jorge Ramio o bien ir eh, directamente en Google y preguntar en Google por Clash A fecha de hoy, 7 de octubre de 2020 tenemos ya 1.510 suscriptores. Como todo documento, esto tiene ciertas licencias y créditos. Eh, los créditos son la música que estamos escuchando, que aquí aparece, eh, Enter Blonde. Blond, Blond, eh, y como sabéis, estas videoclases tienen pues, eh, este tipo de restricciones de Creative Commons, reconocimiento no comercial y sin hora derivada que todo el mundo conocemos. Y con eso, pues eh, ya me despido. Hasta la clase de la semana que viene. Eh, recordaros que ya hemos terminado el capítulo 1. En la clase de la semana que viene vamos a retomar el capítulo 2. Y a medida que vayamos terminando los capítulos 1, 2, 3 y 4, supuestamente a final de año vamos a terminar el capítulo 4. Y cuando terminemos el capítulo 4, con todas esas elecciones, que serán ya cuarenta y tantas o cuarenta por ahí, vamos a eh, publicar eh, el libro llamado LEMCA, libro electrónico multimedia de criptografía aplicada, en el cual aparecerán todas estas eh, presentaciones en PowerPoint, pero en PDF y además con eh, ejercicios y test propuestos y resueltos. Así que sin nada, como siempre, pues escribo pues, saludos. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos dentro de una semana. Adiós.